mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre un lanzamiento, lo control de volumen, best control de TARAMPS. En este video vamos a ver todas sus características. También vamos a ver cómo usarlo en un estéreo y en un procesador de audio, muy importante. Pero, ¿para qué sirve lo best control? Lo best control es un control a larga distancia a su mano de lo volumen de sus bajos. Este equipo usa cables RCA para entrada de audio y para salida de audio. Así se puede instalar ello en lo tablero de lo vehículo. También puede se tener a su mano para lo control de lo volumen de sus bajos. Vamos a ver en este vídeo cómo usarlo y también ejemplos de uso. Ahora vamos a ver imágenes de él. Como vimos en las imágenes, este es un equipo sencillo. Sí, es un potenciómetro donde tenemos un chasis en acero. Tenemos su botón en aluminio y también tenemos sus entradas y salidas RCA, donde podemos aquí entrar con lo sinal que viene de lo estéreo o de un procesador, y aquí la salida va directamente a lo amplificador de los bajos. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de uso. Bien amigos, como podemos ver aquí, en un ejemplo de uso con un estéreo, tenemos aquí lo estéreo, su cable RCA y para lo bass control en la entrada, en lo in, y aquí en lo out de lo bass control, un cable RCA para lo amplificador de los barros. Así, con lo sistema todo ajustado, ahora podemos hacer el ajuste también de lo volumen, de lo bajo, directamente aquí por lo best control. ¿Ok? Y aquí tenemos otro ejemplo de uso más completo. Ahora tenemos lo estéreo, tenemos lo procesador de audio, tenemos lo amplificador y lo best control. Aquí tenemos lo estéreo entrando en lo procesador de audio. Aquí tenemos las salidas de lo procesador de audio que deben estar ajustadas para un bajo, como vimos en lo vídeo de los ajustes para bajo. Aquí la salida del para lo bass control y de lo bass control, en la salida de lo bass control en lo out para el amplificador de los bajos. Aquí también todos los ajustes deben estar listos, perfectos para uso en lo barro. Después de los ajustes hechos, ahora sí puedes instalar lo bass control. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, es un equipo muy sencillo, pero de un uso muy muy interesante para principalmente quien quiere lo control de sus bajos en su mano. Ah, sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!